las noticias cuando son las 7 de la mañana con 26 minutos. Al menos 6 disparos realizó un vecino de La Reina contra señaléticas de tránsito sin ninguna provocación. En su casa, Carabineros encontró 4 armas y más de 300 municiones, aunque de momento no hay una orden de detención en su contra. Se ve él sacándose de atrás del pantalón la pistola, apuntando a los carteles. Es el resumen de una acción irracional, sin motivo aparente, de un mismo vecino del condominio. Este hombre sacó a pasear a su mascota, pero lo hizo armado un fin de semana pasada las 10 de la noche. Sentimos balazos, como 6 balazos y uno tras otro. No era un asalto, que era lo que nosotros pensábamos, sino que era un vecino que salió a disparar. Y es riesgoso, o sea, es ahora la gente pasea perro, la gente sale a trotar. O sea, para mí es alguien que no debería estar en libertad. O sea, es un riesgo para la sociedad. Carabineros allanó su casa para incautar el arma. Vive en la misma calle donde realizó los disparos. Pero habían otras 3, además de gran cantidad de munición, más de 300, aunque el hombre no estaba. 3 pistolas, 2 9 milímetros y una .22 y un fusil de caza mayor. Hay un armamento, específicamente una pistola, que no, si bien es cierto, no tiene algún tipo de encargo, pero no está inscrita en ninguna parte. El armamento tenía aparentemente un uso deportivo, pero todo fue incautado para someterlo a peritajes. El municipio presentó acciones legales. Nadie en su sano juicio sale a la calle a disparar 6 tiros disparándole a los letreros al frente de un colegio. Nosotros el mismo día viernes hicimos una querella contra disparos injustificados. Lo importante en el fondo es que hagamos todas las acciones necesarias para que este hecho no quede sin sanción. Y la sanción tiene que ser una sanción ejemplificadora. El pistolero sería un conocido arquitecto, además de lobista y asesor, pero habría estado trabajando cuando se realizó el allanamiento, aunque el Ministerio Público no ha ordenado alguna diligencia en su contra. Sale de toda norma, de toda norma legal, el hacer uso de este tipo de armamento en la vía pública. De hecho, no tiene lógica. La persona está totalmente identificada, ya sea con imágenes, con medios de prueba. No obstante, aún no recibe Carabineros alguna orden de arresto en contra de esta persona. La investigación sigue abierta, la que eventualmente podría terminar con el pistolero como imputado, aunque de momento está libre y sin cautelares. Y la Policía de Investigaciones desarticuló una banda dedicada al robo.